pues queremos que sea algo especial y algo bonito y algo original, pero tampoco queremos gastar tanto dinero. Entonces, aquí les tengo varias ideas de... Hola, mi nombre es Nisa y sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Antes que nada, me quiero disculpar si se llega a empañar un poquito la cámara. Ya van 13 veces que intento grabar este video, pero por el clima hace demasiado frío. Yo creo que cuando la cámara empieza a calentarse porque graba, se empieza a empañar. Entonces, vamos a hacer lo posible por apurarnos y que esto quede bien. En el video de hoy, les quiero ayudar a elegir sus regalos para este 14 de febrero, ya que luego llega el mes y no sabemos ni qué regalar al novio, novia, mejor amigo, mejor amiga, quien sea. Pues queremos que sea algo especial y algo bonito y algo original, pero tampoco queremos gastar tanto dinero. Entonces, aquí les tengo varias ideas de negocios locales, como hicimos en Navidad, para que ustedes puedan consumir en medida de lo posible y pues puedan ayudar a estas marcas. Sin más que decir, ya saben que si les gusta, se pueden suscribir, pueden darle like, comentar, compartir para ayudar a su servidora. Y espero que les guste mucho el video. Vamos a apurarnos porque esto salga bien. El primer regalito, la primera idea que les voy a dar es de una marca que se llama Pozo Santo Café, que como lo dice el nombre, ¿no? Es café. No sé ustedes, pero yo sí soy amante del café, me gusta bastante. Intento no consumirlo tanto como antes, pero es súper rico. Y ahorita que está haciendo frío, un frío cañón, yo creo que un café queda delicioso. Entonces, aquí les voy a estar dejando las redes de esta marca para que vayan, para que lo prueben. No sé ustedes, a mí me encantaba regalar café a mis abuelitos. A mis abuelitos les gustaba mucho que les regalara café. Entonces, pues para aprovechar y que no nada más regalemos cosas a nuestros amigos o a nuestros novios, sino también pues a la familia. La segunda cuenta se llama Can't Makeup. Esta es una chava que hace maquillaje tal y como lo dice el nombre. Yo creo que es un regalo totalmente original. Está muy padre que regalemos experiencias, no solamente cosas pues materiales, ¿no? Entonces, yo creo que esto está muy padre. Esto evidentemente sería para pues alguien que le guste el maquillaje, sea hombre o mujer. Compres como algún tipo de maquillaje o algún tipo de tarjeta de regalo para el maquillaje y se lo regales a esa persona especial y ella lo pueda ocupar cuando lo necesite, sea que para una fiesta, que para la graduación, que para cualquier cosa. Yo creo que es una idea muy, muy, muy especial. Esta cuenta ya había salido igual en el de Navidad, que me quedó muy grabado, y es de Silvia, que se llama Creaciones Chivis. Silvia también me dejó un mensaje súper bonito, muchas gracias, qué linda. Y como se los mencioné en el anterior video, aquí hay de todo un poco, o sea, realmente puedes encontrar de todo. Aquí les voy a estar dejando la cuenta y le voy a ir dando swipe para que ustedes puedan ver. Espero que se animen. Ahí le pueden escribir a Silvia para que chequen qué es lo que les gusta a ustedes, qué es lo que les llama la atención. Pueden comprar una cosita nada más o pueden comprar varias cosas y ustedes armar el paquetito que ustedes quieran. El siguiente se llama Pint Art Cuadros. Espero haberlo pronunciado bien. Pero son cuadros súper bonitos. Yo me metí a ver la página. Tú mandas a hacer el cuadro de la imagen que tú quieras. Evidentemente puede ser de algo que sea significativo para esa persona o algún retrato de ustedes dos, algo que le guste. Aquí les voy a estar dejando como algunos resultados de otros cuadros que ya han pedido. Me parece algo muy bonito, especialmente para parejas. El siguiente es de joyería. Es de Areli. Areli me dijo que ella está vendiendo joyería Nice. Pues son detalles muy bonitos, sea para hombre o para mujer, algún detallito, ya sea que tú compartas con esa persona o que nada más se lo regales para que esa persona lo tenga. Yo creo que cualquiera de las dos es un detallito muy bonito, muy elegante también. Ah, este me gustó muchísimo. Este se llama La Chispa del Sabor. Qué rico. Yo me metí a ver su página y venden, me gustó porque venden de ambos, tanto salado como dulce, como gomitas enchiladas y de esos taquitos así de chilito con fruta y verdura adentro. Eso se veía riquísimo, pero también vi que vendían cositas dulces como de chocolate. Entonces, a mí personalmente me encantan las cosas de chilito y a mí no me caería para nada mal un regalo de cosas de chile ahorita, pero a las personas que les gusta el chocolate y con el frío de ahorita también queda. Entonces, cualquiera de los dos se ve muy, muy rico y tienen un chorro de cosas, sean bolsitas, charolas, o sea, de todos los tamaños. La siguiente marca se llama
chachari.vi. Espero estar pronunciando bien los nombres. Como le dice el nombre, no sé si ustedes sepan el concepto como de chácharas, pero a mí me encantaba ir a chacharear, así como una actividad. Las chácharas son como muchas cositas así chiquitas. A mí me encantaba ir y es como cuando vas a estas tiendas que tienen cosméticos, accesorios para el cabello y maquillaje y mil y un cosas. Vi que tenían accesorios para el pelo. Espero que se animen. El siguiente es el negocio de Suri Rodríguez. Suri me escribió y me dijo que ella está vendiendo fresas, así como cubiertas de chocolate y decoradas delicioso, y también tartaletas de fruta. Las fresas me parecen un súper detallazo ahorita en el 14 de febrero. A mí me tocó ver que a Vi le regalaron fresas el día de su cumpleaños y la mujer era la más feliz del mundo. Entonces, si tienes a esa persona que le gusta el chocolate, yo creo que le caería muy bien. Ya ven que a las fresas luego les puedes poner un mensaje o les puedes poner como un diseño en específico. Eso me parece súper padre. O si no, pues también está la tartaleta de frutas. Ya saben que la comida es un detalle así. 100 de 100, es muy poco probable que falle, porque pues panza feliz, corazón feliz, ¿no? La siguiente es Zul García. Zul me mandó un mensaje y me dijo que ella vende cuadritos para pareja, no necesariamente pintados, sino aquí les voy a estar dejando algunas imágenes que Zul me mandó. Están padrísimos porque hace como collage, pone un poquito ahí algunas fechas importantes que ustedes tengan. Entonces pueden armarlo como ustedes gusten y los enmarca, entonces quedan súper bonitos, se me hace un súper detalle, como muy personalizado, ¿sabes? Como una fecha que es importante para ti, como si lo diseñaras especialmente para esa persona. El siguiente que me escribió fue mi amigo Chris, y Chris me dio una idea padrísima, que es de su bar. Chris acaba de abrir su bar que se llama Mango. Me parece una gran idea, no sé ustedes, evidentemente con las medidas sanitarias, ¿no? Pero una salida entre los dos, pueden hablar con Chris y checar cuáles son como los paquetes que tiene, qué noches hacen qué cosa, para que ustedes como que agenden. O si nada más quieren ir a darse la vuelta y quieren divertirse después de la cena, también está padrísimo. El siguiente negocio me gustó muchísimo. Hacen cositas tejidas que están preciosas. El nombre están igual en Facebook, pero sin los guiones bajo, nada más. Así. Está muy bonito. Es estas cositas como tejidas, como en 3D. Eso me parece precioso. Imagínense que manden a hacer a la persona, pero así como en muñequito. Todo a mano. Entonces, me parece un detalle increíble. Y el trabajo a mano de esto es wow. Yo no entiendo todavía cómo es que logran hacer cosas así en 3D. Está increíble. La siguiente cuenta, Ferni.postres. Como se podrán dar cuenta por el nombre, son postres. A mí lo que más me llamó la atención son estas chocobombas que salieron, fueron como mucho trend en Navidad de hace unos años, que es una bombita y la pones como en leche caliente y la bomba se deshace y se abre, no sé. A mí no me ha tocado probarlas, pero siempre he querido porque se ve muy bonito que lo metes en el café y se deshace. Y luego traen como cositas adentro de malvavisco o más chocolate. Me parece algo delicioso, y más ahorita con el frío, un chocolate caliente queda perfecto. La siguiente personita que me escribió me dijo que está haciendo cajitas diseñadas para el 14 de febrero y que las ganancias se van para Animalito. Esto me parece una causa súper noble. No solamente están consumiéndole a un negocio local, sino que también están ayudando a, pues, a los animalitos de la calle. El siguiente negocio es de mi amigo, de mi íntimo modelo, Jos. Aparece bastante en la página de Vainiza porque hicimos una dinámica de modelos que, de hecho, he pensado en volverla a hacer. Acá Jos abrió su negocio de tote bags. Las tote bags a mí me fascinan, a mí me gustan muchísimo. Nos llevamos una cuando fue el cumpleaños de mi mejor amigo Alex. A mí me gustan mucho, siento que quedan literalmente con todo. Puedes ir a hacer el mandado, te la puedes poner ahorita que se viene, no falta mucho para Semana Santa, playita. Y espero que se animen, los diseños también están muy bonitos y todo hecho a mano. Y casi por último tenemos productos artesanales, que como lo dice el nombre son productos artesanales. Pero me mencionaron que también hacen toritos. Para esa persona que le gusta el licor, que lo disfruta, vaya. Creo que es una gran idea y además es artesanal. Tienen evidentemente más cosas, pero ese es como el producto que me mencionaron más. Y por último tenemos el negocio de mi amiga Silvana. Silvana aparece bastante ya en este canal, ha salido en varios vlogs y tiene un negocio que se llama We Love Scrunchies, que evidentemente es de scrunchies. No sé si se acuerdan de cuando estuvo esta moda masiva que habían scrunchies de todo tipo, de paliacate, transparentes, que si tenían el cierre para que metieras cosas, mil y un scrunchies. Entonces, si les gusta
Si conocen a una persona que le guste este tipo de cositas, pues pueden ir. Pueden armar un paquetito del 14 de febrero, como scrunchies que sean de corazoncitos y así. Ese fue el video, espero que les haya gustado mucho, espero que lo hayan disfrutado. Evidentemente hacen la diferencia si deciden consumir a un negocio local que alguna marca internacional. Pueden ir a darme follow a cualquiera de mis redes. Tenemos Twitter, tenemos TikTok, tenemos Instagram y tenemos página de Facebook. Gracias porque en TikTok ya llegamos a 500 followers y tenemos más de 10,000 likes. Entonces eso está padrísimo. También les dejo la cuenta de Vainisa, que ahí tenemos un paquetito también para el 14 de febrero. Si no les interesa el paquetito, tenemos un chorro de modelos de pulseras para compartir, para regalar, collares, portacubrebocas, llaveros, demasiadas cosas. Entonces ahí les dejo el tip. También mi cuenta de fotografía, que estamos ya agendando sesiones para el 14 de febrero para las parejas. A mí me gusta mucho fotografiar parejas porque el ambiente es súper bonito. Entonces ahí también pueden ver en la página resultados de otras sesiones de pareja igual. Si les gusta, ya saben que se pueden suscribir. Me ayudan mucho suscribiéndose, dándole like, comentando, compartiendo, porque así el algoritmo dice, wow, a la gente le gustó este video y lo comparte con más personas. Entonces, pues me ayudan muchísimo y es totalmente gratis. No les quitan nada, no les quitan ni un minuto. Los quiero mucho. Muchas gracias por estar aquí en otro video más. Ya estamos así de llegar a 250, entonces, wow. Y eso es todo. Ahora sí, ya nos vemos en el siguiente video, la siguiente semana. Adiós. Ya había grabado el auto. Se me olvidó grabar el micro. Padrísimo.